Como ya dimos a conocer anteriormente en nuestro programa, sabemos que la Sociedad Rural de Tucumán ahora cuenta con una extensión con una capacidad de más de 2.000 personas. Este servicio, de la mano del Grupo Tonetti, fue contratado por Sutiaga, ya que decidió celebrar el Día del Trabajador de esta manera. En este primer bloque hablamos con algunos de los directivos. No te lo pierdas. Fiesta de Sutiaga, fiesta importante en los salones de la Sociedad Rural de Tucumán. En esta ocasión y en estos momentos nos encontramos con Mónica Moya. ¿Podés contarnos qué es lo que estamos haciendo hoy acá? Hola Julieta, ¿cómo estás? Te cuento, desde Más que Papel estamos, bueno, somos la gente de Sutiaga, son clientes nuestros, clientes preferenciales. Todos los años estamos trabajando con ellos, con lo que es la gráfica de sus fiestas. Y en esta oportunidad en especial estamos con un montón de cosas, preparando todo lo que es comunicación para fiestas. Un video institucional, una revista Caras que se va a imprimir con fotos de los asistentes a la fiesta en el momento. Ya estamos imprimiendo las primeras tapas de la revista. Estamos también colaborando en general, digamos, con todo lo que es la comunicación en una fiesta que es muy importante. 1.200 personas acá festejando el Día del Trabajador de Aguas Gaseosas, uno de los gremios más fuertes y mejores, digamos, de Tucumán. Están sorteando 36 premios de primera línea, el más importante, para que te des una idea, un auto cero kilómetro. Es la tercera vez que la obra social de ellos, que es Ospaga y Fataga a nivel nacional, está donando un vehículo para ser sorteado entre los afiliados. En realidad el gremio les está brindando una noche perfecta para celebrar este Día del Trabajador, que ellos se lo merecen. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a toda la gente, la comisión directiva de Sutiaga y los empleados de Sutiaga que trabajaron muchísimo para organizar esta fiesta. Nos encontramos con el prosecretario del gremio, el señor Hugo Fernández. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Detrás de cámara nos contaba que ya hace varios años que se viene realizando esta fiesta. ¿Hace cuánto más o menos? 4 años ya que hacemos esta fiesta familiar. Antes hacíamos asado para los afiliados y bueno, después decidimos que la hagamos conjuntamente con la señora de cada uno para que puedan disfrutar también de todo esto. Y el Grupo Tonetti siempre brindándoles excelencia y calidad. ¿Cómo han sido los preparativos durante todo este tiempo? No, excelente, excelente. La verdad que no tenemos queja con esta gente. Si vos salís afuera vas a ver las parrillas con los asadores, todo. O sea que ya está todo preparado para servir a la gente. Así como estás viendo ahora la organización esta, lo que es el escenario, todo. Aquí se trabaja una semana completa sin descanso. Completísimo este evento, por supuesto les deseamos la mayor felicidad para todos los trabajadores de Sutiaga y a ustedes también por brindarse a su gremio. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten todos ustedes. Y en una noche tan importante para toda la gente de Sutiaga y sobre todo para los trabajadores, nos encontramos con el señor Roberto, él es secretario general del gremio hace ya 20 años. Sí, 21 digamos ya. Un despliegue importante el que ha hecho el gremio. ¿Por qué la elección de la sociedad rural y por qué la elección del Grupo Tonetti? Bueno, esto ya creo que el quinto o sexto año que hacemos acá en la rural. Y uno porque ya uno, digamos, ya está acostumbrado a esto, la buena atención que tenemos. El Grupo Tonetti, excelente la atención. Y la gente ya se acostumbró, no lo puede sacar de acá. Aparte no quieren salir de acá. Así que ese es uno de los motivos. Que estamos todos los años acá. Esperamos entonces que lo disfruten, que disfruten todas las sorpresas que tienen preparado. Como usted decía, se lo merecen y muchas gracias por permitirnos esta nota. No, por favor, gracias a ustedes.